Elementos de la Policía Investigadora de Delitos lograron la localización de un par de personas, una jovencita y un adulto, que el martes por la tarde fueron reportados como desaparecidos por sus familiares. Al final, se trató de un intento de extorsión. De acuerdo al informe emitido por la Fiscalía General del Estado, las dos personas se encontraban en un hotel del Boulevard Francisco Villa, cuya localización se logró gracias al análisis de algunas cámaras de seguridad que permitieron trazar la ruta y ubicar el punto exacto en el que se alojaron. Y es que de acuerdo a sus testimonios, habían recibido llamadas telefónicas en las que los forzaron, bajo amenazas, a ingresar a dicho establecimiento, dándoles también la orden de retirar el chip de los teléfonos celulares, por lo que se estuvieron comunicando a través de la línea telefónica del propio hotel. Al mismo tiempo, las familias de ambos estaban recibiendo llamadas en las que les exigían cantidades significativas de dinero, mismas que tenían que depositar, a través del mecanismo establecido por tiendas de conveniencia. Al final, todo se trató de una extorsión, misma que se originó a través de una línea telefónica que tiene la ADA del Estado de Tamaulipas. Ante ello, la Fiscalía General del Estado reiteró la alerta para, en el caso de sufrir un incidente de este tipo, llamar de inmediato al número de emergencias 911 y no caer en pánico y terminando incomunicado, como le pasó a estas dos personas. Con imágenes de Joel Carrillo, informó para tiempo y espacio Luis Lozano.